Bueno, el día de hoy quiero informar a los ciudadanos sobre la situación de problemas en abasto de gasolinas en la Ciudad de México y en otras partes, originados por el plan de combate al robo de combustibles, pedirles a todos los ciudadanos que nos ayuden, que nos apoyen para no dejarnos someter, vencer por la delincuencia que entre todos triunfemos y acabemos con el robo de combustibles. ¿Qué está sucediendo? Repito, hay gasolina suficiente en el país, en los centros de acopio de gasolinas, pero no podemos utilizar los ductos porque existen redes que se crearon para extraer, para robarse las gasolinas, redes alternas. Es otro sistema de distribución al de Pemex. Y por eso se cerraron ductos y se están abriendo conforme se considera prudente para evitar el robo. En tanto, estamos cambiando el sistema de distribución utilizando pipas, y esto significa demoras, retrasos y desabasto en algunas gasolinerías. Sería fácil abrir los ductos y decir se normalizó ya la situación, pero mantener a sabiendas el robo, es decir, aceptar, tolerar el robo. Eso no lo vamos a hacer. Vamos a resistir todas las presiones que sean. Y le pido a la gente que nos ayuden. ¿Cómo nos pueden apoyar? Actuando con prudencia, con serenidad, sin caer en pánico, sin hacer caso a información alarmista, tendenciosa, de quienes de manera directa o indirecta están a favor de este régimen corrupto que está ya a punto de acabarse. Entonces, pedirle a los ciudadanos que actúen con serenidad, con tranquilidad,
En algunas gasolinerías van a haber colas que se resista, que si hay gasolina disponible en los tanques de los automóviles, que no se vaya a la gasolinería en estos días, porque estamos en proceso de normalizar el abasto y que hay gasolina suficiente. Es un asunto que tiene que ver, insisto, con la distribución. No hemos dejado de llevar a cabo este plan para seguir evitando el robo. Y ayer, que fue un día especial, es el día en que menos gasolina se han robado, yo creo, en la historia reciente, desde la expropiación petrolera. Solo se robaron 27 pipas. Después de llegar a robarse más de 1,000. Vamos a estar informando todos los días de este tema y vamos a pedir la colaboración, el apoyo de todos los ciudadanos. Ya estamos hablando con transportistas para que nos ayuden. Aprovecho para convocarlos a los transportistas, a los que tienen pipas, que nos ayuden. Y sobre todo, pedir a los ciudadanos su apoyo y su respaldo. Si no se necesita, si no es tan urgente ir a la gasolinería a cargar, que nos esperen. Y con eso ayudan bastante, porque vamos hacia la normalidad. Ayer estábamos por resolver el problema aquí y hubo un accidente de un ducto de Tuxpan a Azcapotzalco, que fue lo que nos está ocasionando más problemas. No sabemos qué sucedió, si fue intencional, una fuga en el ducto. Y esto significa reparación, cuidado, es también el otro llamado que hacemos a que se evite por todos los medios, sobre todo a la gente que afecta los ductos para no provocar accidentes. Afortunadamente, esto no lo hemos padecido, no se ha enfrentado. Y tenemos un mensaje que va a enviar el Gobierno de la República, utilizando los tiempos oficiales, que queremos dar a conocer a ustedes. ¿Esperamos? Bueno, vamos a las preguntas y luego pasamos. Estas pipas del día de ayer, por ejemplo,
¿Dónde ocurrieron los robos? ¿Hubo detenidos? Si estas personas... Es una, vamos a decir, toma, un accidente, una fuga clandestina en el estado de Hidalgo. Pero en el caso, por ejemplo, de las robadas, de las, del día que dijo usted, presidente, que ayer fue el día en que menos pipas se robaron. Sí. Ahí dice, bueno, fueron 27. De estas 27 pipas eran conducidas. El equivalente. El equivalente. Sí, son fugas ordeña de ductos que todavía se dan. Pero no hay detenidos. No. Estamos cuidando todo el sistema de distribución. No hemos tenido problemas mayores. Poco a poco. Hola, Alberto Rodríguez de SDP Noticias. Ayer se reveló que hay un general que podría estar involucrado en el tema del huachicol, y bueno, esto pues indirectamente podría también estar implicando a presidentes de la República, ¿no? SDP Noticias publicó hace poco una encuesta en donde el 64% de las personas dicen que se debe investigar a los expresidentes de México. De este universo, 51% dice que se debe investigar a Salinas y 36% que se debe investigar a Peña Nieto, que es precisamente el que podría estar involucrado en el robo de combustible vía este general. Esa sería una pregunta. Si usted piensa actuar contra expresidentes o al menos contra altos mandos, porque hasta ahora no ha pasado pues nada. Y otra pregunta, el huachicol son unas bandas que parecen muy serias, que tienen un poder muy... de fuego, incluso muy alto. ¿Usted no piensa reforzar su seguridad ahora que pues han prendido una guerra frontal contra estas bandas? Gracias. Bueno, acerca de las investigaciones que se están realizando para castigar de conformidad con la ley a involucrados en el robo de combustibles, yo quiero comentarles que se va a actuar con mucha responsabilidad, no vamos de ninguna manera a señalar, acusar a alguien sin tener elementos de pruebas. Ayer me preguntaron sobre la investigación de un general del ejército, dije que sí, se está llevando a cabo esa investigación, pero eso no significa que se tengan elementos de prueba o que se haya iniciado un proceso judicial, eso corresponde al Poder Judicial en su momento esclarecer si existe o no responsabilidad, pero sí están abiertas las investigaciones. El que lucha por la justicia no tiene nada que temer. Gracias. Buenos días. Bueno, comienzo. ¿Conocen el paradero del señor de Champs? Y el presidente Trump anoche dijo que el nuevo tratado que firmó México con Canadá y Estados Unidos de alguna manera pagaría por la tal muralla. ¿Qué tanto ha opinado el presidente Trump? ¿Qué opinión tiene de eso, si es cierto? Y luego, su antecesor sufrió un gran desprestigio de la población por el silencio ante Trump durante la campaña de Trump. Una tras otra fuimos insultados y se tardó en reaccionar. ¿Usted en qué momento, como representante de todos los mexicanos, va a contestarle al señor Trump o no le va a contestar específicamente cada vez que la investigación Mueller se acerca al señor Trump? Vuelve a salir el tema de la muralla, vuelve a salir el tema de México, como si ya fuera una estrategia del señor Trump voltear a ver a México cada vez que la justicia se acerca a él. ¿Qué opinión tiene de esto?
¿De qué medio es usted? ABC News de Estados Unidos. Bueno, mire, acerca de esto, nosotros no vamos a responder ante planteamientos que se generan por la situación interna en Estados Unidos. Consideramos que hay una confrontación política en Estados Unidos, como la hay en todos los países. Cada vez que se avecinan elecciones, en Estados Unidos tienen, lo digo con todo respeto, no quiero involucrarme en sus asuntos internos, pero tienen un sistema de reelección con periodos muy cortos. A diferencia de nosotros, que el periodo presidencial es de 6 años, ellos tienen un periodo presidencial de 4 con reelección. Entonces, cuando llega el nuevo presidente, casi al entrar en funciones, ya se está pensando en la reelección y sus opositores están en lo mismo. Claro, esa es una explicación. Muchas cosas que suceden en Estados Unidos, como en México, como en cualquier país, tienen que ver con asuntos de sus políticas. Nosotros, por eso, no queremos involucrarnos cuando hay este elemento de política interna. Desde luego, se habla de la problemática migratoria, pero nosotros queremos resolver el problema de la migración atendiendo las causas. Ha quedado muy claro lo que hemos propuesto. Estamos persuadiendo, convenciendo al gobierno de Estados Unidos de que lo mejor es el desarrollo de los países de Centroamérica, de México, el que haya actividad productiva, que haya empleos en Centroamérica, en nuestro país, que la migración se convierte en optativa, no en obligatoria. Esa es nuestra política. Desde luego, a quienes quisieran, no es el caso de ustedes, que nosotros nos enfrentáramos. Nosotros queremos
¿Cuánto gastó el gobierno federal anterior para evitar el robo de combustible? ¿Qué pasó con todo este dinero? Y aclarar, el problema del desabasto en la Ciudad de México, ¿es por el asunto del ducto en Hidalgo o del ducto de Tuxpan a Azcapotzalco? Gracias. No, ese es Tuxpan, Azcapotzalco, pero pasa por Hidalgo. O sea, fue en el estado de Hidalgo. O sea, es, sí queda claro eso. Lo otro, pues se tiene toda la información sobre lo ejercido en el sistema de monitoreo y en los gastos que significaba la vigilancia o la seguridad que existía. Mañana informamos. No tienen una próxima vez. Veía que el director. Pero para que no, erremos, para no hablar sin fundamento, mejor con papeles. Mañana. Ahora sí que varias preguntas. En el primer tema de que la gasolina no llega pues a las estaciones, ¿cuál es el estado de la República con mayores problemas? Y la pregunta, y perdón que lo reitere, en Ciudad de México, ¿la gente puede comprar hoy gasolina con normalidad, más allá de que si ya se reparó este ducto o no? Y la otra pregunta sería, ayer en las redes sociales estaba circulando una columna con muchísima intensidad del periódico El Universal, donde decía que usted, que inclusive que usted se había molestado y que se había cancelado la compra de varios barriles hacia Estados Unidos. Quería saber si esto es cierto, esto es verdad, mentira, no creo choro. Que lo hayan escrito en El Universal. Pues es una columna que estaba circulando ayer. ¿Y de quién es? Es el periodista Mario Maldonado y la columna dice que usted se había molestado porque se estaban comprando barriles y que no le había gustado y que inclusive usted había escrito en su cuenta de Twitter eso. Entonces, preguntar no es si no se ha cancelado ningún contrato pues de esto. No, al contrario, estamos comprando gasolina y estamos comprando gasolina más barata. Por eso les hablaba yo ayer de lo del precio. Anoche también comentaba yo en una entrevista de televisión de que los márgenes de utilidad de los concesionarios son de los más altos que han habido en los últimos tiempos, porque Pemex todavía entrega la gasolina a los distribuidores, le vende la gasolina a los distribuidores y se está vendiendo a un precio más barato porque en el mercado internacional el precio de la gasolina está bajando. Entonces, no es cierto lo que se dice. Había una malinterpretación seguramente. Sí, hay mucha desinformación, pero por eso decirle a la gente que nos tenga confianza, estamos trabajando para normalizar todo lo que es la distribución de los combustibles. Oiga, ¿y el ducto ya se arregló para que llegue la gasolina a Ciudad de México? Ya se está arreglando, hoy va a quedar arreglado por completo. Pero también para que quede claro, no es solo por este ducto, ya existía el problema porque se cambió el sistema a la distribución con pipas. Ya existía en el Estado de México, por ejemplo, y se agravó a partir de que se dio esta fuga. ¿El sistema SCADA sigue funcionando? Sí. Okay, gracias. ¿Tú? ¿Yo? ¿Ah, yo?
Buenos días. Buenos días, presidente. Gabriela Jiménez, del Sol de México. Preguntarle si van a desplegar más elementos en la frontera sur para recabar los datos dactilares que había dicho la secretaria de Gobernación que se van a estar obteniendo de los migrantes que vienen de Centroamérica para su paso por México, si para eso van a desplegar más personal de seguridad en la frontera sur. Y también si nos pudiera confirmar, en el Sol de México se publicó una nota en la que se da a conocer que van a hacer un padrón de los migrantes centroamericanos para tener un registro de todos aquellos que van a pasar por México para ir rumbo a Estados Unidos. Y la otra pregunta es, bueno, saber si la centralización de compras en el gobierno federal va a implicar la eliminación de la oficialía mayor y si esto no complicaría el proceso de contratación pública y generaría pues actos de corrupción, porque pues tendría el riesgo de que se hicieran más lentas las compras. Gracias. Bueno, la Secretaría de Gobernación tiene ya la política que se está llevando a cabo en todo lo relacionado con la migración. Ya la licenciada Olga Sánchez Cordero ya habló de esto. Lo que queremos es que los migrantes centroamericanos que llegan a nuestro país, que transitan por el territorio nacional, tengan protección, se les garanticen sus derechos humanos. Y al mismo tiempo, pues que se pueda saber sobre quiénes son, de dónde vienen, para darles más seguridad. Eso es lo que planteó la secretaria de Gobernación. Pero entonces, ¿sí desplegarían más elementos de seguridad en la frontera sur? Hasta donde es posible hacerlo, porque se trata de una frontera muy extensa y complicada. Es todo Chiapas, es Tabasco, es Campeche y es una parte de selva tropical, es parte, por ejemplo, de la selva Lacandona. Entonces, hay vigilancia, se tiene cuidado en los cruces fronterizos, pero es una frontera muy amplia y compleja. ¿Y de lo de las compras de la oficialía mayor y las no pasa nada? Lo que se decidió pues es hacer compras consolidadas para ahorrar. Es algo parecido a este plan, para que podamos ahorrar, que se compre mejor y que no haya corrupción. ¿Pero si va a eliminar la oficialía mayor, si se elimina? Ya no hay oficialías mayores en las secretarías. Es la Secretaría de Hacienda la encargada de coordinar todo lo que hacían las oficialías mayores. Existen organismos internos en las secretarías, pero las compras las va a supervisar la Secretaría de Hacienda, las compras del gobierno federal, con el propósito de ahorrar y de evitar la corrupción. Gracias.
Buenos días, presidente. Tres. Janet López Ponce de Milenio, pregúntale. No, vamos para acá, para la derecha. Bueno. Ayer los ministros finalmente deciden bajarse el sueldo después de varios días, semanas de debate, sin embargo, al mismo tiempo, pues avalan estas controversias del Banco de México para que, pues, no puedan ellos reducirle sus salarios. Ayer usted hacía nuevamente este llamado frente al gobernador de Banxico de que es necesario bajarse los sueldos. ¿Qué opina de que ahora también ya en Banxico van a estar protegidos ante la nueva ley de remuneraciones y también pues que se bajaron finalmente el sueldo los ministros? Gracias. Bueno, son dos cosas. Primero, esta decisión que toman los ministros de bajarse el sueldo, tengo entendido que en un 25%, celebro que actúen de esta manera, es un acto de buena voluntad. No puedo dejar de reconocerlo. El otro asunto es de carácter legal. La Constitución y la ley de la materia establece que nadie puede ganar más que el presidente de la República. Solo en caso de justificación bien descrita por la misma ley, pero si se justificara de que se trata de un trabajo con cierta, vamos a decir, especialización, de todas formas no se podría rebasar en un 50% el sueldo del presidente. Eso es lo que establece la ley. Y eso es lo que ha llevado a la controversia legal. Vamos a esperar cuál va a ser la interpretación sobre lo que establece la Constitución y la ley de la materia. Pero son dos asuntos. Primero, reconozco y creo que fue una buena decisión el que se bajen los sueldos en un 25%. Y lo otro es un asunto legal que deberá de resolverse en la instancia que corresponda. Si es suficiente ese 25% y van a haber funcionarios que ganen más que el presidente, ¿bajo qué consideraciones? Eso es lo que tendrán que resolver los tribunales. Y yo adelanto también que vamos a respetar el fallo, cualquiera que sea. Buenos días, presidente. Enrique Legorreta, de Quinto Poder. Preguntarle, ¿tienen ustedes en el tema de la gasolina conocimiento de alguna falta de materias primas en Pemex para la generación de gasolina como químicos MTBE para refinar las gasolinas? Por otro lado, usted señala el tema de que hay esta paranoia colectiva por el desabasto. ¿Tienen detectado alguna información acerca de dónde provienen estos mensajes sobre, pues, exponiendo que hay
un caos con el desabasto tanto en la Ciudad de México como en el Estado de México? Y por otra parte, ¿qué mensaje le da a los opositores, como usted les llama, como los expresidentes panistas, que señalan que pues, ya debe de aceptar que esta estrategia ha fallado en cuanto al tema de la gasolina? Bueno, si quieren los… ¿quiénes dicen eso? Los expresidentes panistas, Calderón y Fox. Ah, vaya, vaya. Entonces, ¿qué quieren? ¿Que abramos las válvulas y que siga lo mismo? No creo, o sea, que hayan dicho eso, pero bueno, son libres. Información sobre si hay alguien atrás de esta desinformación. No, es que es un hecho que hay gasolinerías que no tienen combustible, es una realidad. A partir de ayer en la Ciudad de México, en la tarde, comenzó el desabasto en algunas gasolinerías y pues eso alentó más, ¿no?, la información o la noticia. Es también el trabajo de los informadores, de los periodistas, de los medios. Ellos tienen que informar. Yo lo que pido es que la gente, que los ciudadanos nos ayuden para que se exagere con la idea de que no va a haber gasolina y vamos a aprovechar a llenar el tanque por cualquier cosa. Si hacen eso, entonces se complica más la situación. Si actuamos con tranquilidad, con responsabilidad, a partir de que se va a normalizar la situación del abasto, pues entonces nos ayudan mucho a resolverlo lo más pronto posible. ¿Y este tema, si hay conocimiento de falta de materia prima para generar? No, miren, también es muy importante que conozcan ustedes y a través de ustedes, todos los ciudadanos, lo que sucede sobre la producción de las gasolinas. Como fue un fracaso la llamada reforma energética, se cayó la producción de crudo en los últimos tiempos. Se ha caído en los últimos 4 años la producción en alrededor de 400,000 barriles diarios. Cuando aprobaron la reforma energética hace poco más de 4 años, dijeron que para este tiempo se iban a estar produciendo 3 millones de barriles diarios y se estaban produciendo un poco menos de 1,800,000 barriles. Eso es lo que está pasando. Ya estamos interviniendo, les comentaba yo, echando a andar la perforación de pozos para recuperar la producción petrolera. Entonces, en la caída de la producción se afectó el abasto de refinerías que de por sí estaban trabajando a muy poca capacidad porque se dejó de producir crudo ligero y se tuvo que comprar petróleo crudo, en particular crudo ligero, para hacer la mezcla
y que tuviesen materia prima las refinerías. Entonces, las refinerías están produciendo 200,000 barriles en promedio diario, pero consumimos 800,000 barriles, se compran 600,000 barriles diarios en el extranjero. Entonces, por eso también, como se tiene contratos de compra de gasolinas, no tenemos problema aún con la poca producción de las refinerías, no tenemos problemas de abasto a nivel nacional. Eso es lo que les puedo contestar. Tenemos buques tanques que están llegando con gasolina que se requiere para el consumo, y tenemos gasolinas suficientes, y diariamente están llegando buque tanques para el abasto de gasolinas. Pero no es ninguna sustancia, lo que se compró fue petróleo ligero. Gracias. Buenos días, señor presidente. Carlos Montesinos de la Hoguera. Justamente de estos buques que usted menciona, ha habido información de dos buques parados a las afueras de Manzanillo que no han podido entrar para descargar las cargas que tienen de gasolina y diésel, y que precisamente coincide con una de las regiones más afectadas, que es la zona de Jalisco, Michoacán, todo eso. ¿Cuándo se podría regularizar la entrada de los buques? Eso no tenemos problema. En eso no hay problema. Pero entonces, ¿por qué estaban parados? ¿Están esperando? No sabemos, pero ahí no hay problema. O sea, el arribo de buques tanques, no tenemos problema. El problema es la distribución interna. De todas maneras, lo vamos a ver, lo que tú estás comentando. Terminamos con él. Con los dos. Gracias, presidente. Buenos días, Estefanía Ochoa, de ADN 40. El día de hoy, en varios periódicos nacionales, un desplegado del sindicato petrolero, Carlos Romero de Shams, le manda una felicitación y aplaude esta estrategia. Yo quisiera saber su opinión al respecto, qué le diría al dirigente sindical. Y, por otra parte, ayer los gobernadores e incluso el presidente de la CONAGO señalaba, bueno, que no se les ha dado a conocer al 100% este plan contra el huachicoleo. Quisiera saber cuál es la retroalimentación que tienen con los mandatarios estatales para poder tener clara esta información al respecto. Gracias. Bueno, acerca de ese comunicado del sindicato, pues lo veo bien y aprovecho para llamar a todos los trabajadores petroleros sindicalizados o transitorios, para que nos ayuden, como lo han hecho siempre, que nos apoyen el transporte de combustible en un porcentaje considerable, lo hacen trabajadores sindicalizados, que nos ayuden, que nos apliquemos todos a apoyar en esta circunstancia. Entonces, ¿le pediría al sindicato que los apoyen a esta distribución? Están ayudando todos los trabajadores, están apoyando los trabajadores de Pemex. No tenemos nosotros quejas de que no estén trabajando, de que no estén colaborando. Decías otra cosa. Los gobernadores. Sí, se está también informando y pidiendo el apoyo a los gobernadores, sobre todo en los estados donde tenemos más problema.
y qué bueno que los gobernadores ayuden también, ¿sí? Que ayuden, que todas las autoridades apoyen, que además que nos ayuden para cuidar que no se roben el combustible. ¿No hay falta de información para los estados? No. Ellos tienen mucha información. Miren, ayer lo comentaba, había información de más en el gobierno. Sabían demasiado. ¿Se acuerdan que aquí empezamos a dar a conocer, empezamos a reflexionar de que no había un sistema que nos señalara la incidencia delictiva diaria, que tuvimos que crearlo, porque lo que habían era informaciones de delitos que se convertían en una estadística para informar por mes. Tuvimos que crear un sistema de información diario de homicidios, de robo de vehículo, pero el sistema de información de robo de combustible, ¿no tienen ustedes las láminas anteriores de robo de combustible? Ese existía. Era así de dominio público, pero atrás le vamos a traer toda la serie, o sea, se informaba a las autoridades esto mismo, día por día, es más rigurosa esta información que la de los homicidios, pero como que había una especie de ceguera, no se veía, y como que no se ve que se están robando 1,000 pipas diarias. Era una especie de tolerancia, algo pactado o que se daba por hecho, pero de tiempo atrás, estamos hablando de 3 sexenios, así. Y los sistemas, porque eso es lo otro, hay modas, de repente todo se convierte en tecnología digital, en plataformas, en venta de sistemas de informática, se gasta muchísimo en todo eso. Una de las medidas del plan de austeridad es que este año le paremos a la compra de equipos de informática, porque es un cementerio de equipos de informática en el gobierno, porque se hacía negocio con eso. Entonces, había la información, pero no se actuaba. Es muy difícil decir, yo no sabía. Las autoridades sabían. Tolerancia, vamos a decir. De todos, omisión.
sabía. Lo sabían todos, desde Fox, ¿quién le siguió? Calderón, Y lo dejaron pasar, pues. O sea. Todos. ¿Peña le expresó algo al respecto? ¿Usted lo cuestionó no, al respecto? No, sobre este tema no, pero evidente de que se sabía. Tan se sabía que el sistema de información lo encontramos establecido. No así el sistema de información, repito, sobre homicidios, sobre robos. O sea, una cosa increíble. Pero a ver, fraternamente, respetuosamente, cariñosamente. Fueron pocos los medios también, que tocaron el tema. Por eso lo de la mención a la periodista. Y ahí se los dejo de tarea. Muchas gracias, nos vemos mañana. ¿Mande? Estamos haciendo un sistema especial. Mañana hablamos de eso. Sí. Gracias.